García Luna regresó a un tribunal federal de Texas con el reclamo de la Fiscalía de Estados Unidos de que se le mantenga detenido sin fianza, bajo el riesgo de fuga, y que sea juzgado en Nueva York, a lo que el juez accedió ya que el propio García Luna aceptó ser trasladado. Guillermo Álvarez Cuevas pocas veces habla de la cooperativa Cruz Azul. La razón es que siempre ha dicho que son temas a tratar en casa. Sin embargo, el director general consideró que era momento de aclarar las acusaciones en su contra sobre corrupción y enriquecimiento ilícito, por lo que lo han señalado en distintas ocasiones. El presidente López Obrador recordó que en el caso de homicidios, 10 estados concentran mayor porcentaje y destacó que Guanajuato es donde tenemos el principal problema, ya que algunos días representa el 15% de los homicidios en todo el país. El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta anunció que a partir de enero quitará la reserva a 100 expedientes de obras y proyectos del morenovallismo. Entre los expedientes que podrán estar a disposición de la ciudadanía, el mandatario mencionó que los puentes con tirantes, obra que ha causado polémica no solo por sobrecostos, sino porque la estructura que supuestamente lo sostiene es, en buena parte, solo un adorno. La película más taquillera del cine mexicano fue No Manches Frida 2, reconocimiento que otorgó Canacine por la respuesta del público, generando 6.006 millones de espectadores. Durante la ceremonia de premiación que se llevó a cabo en un hotel de la Ciudad de México, la directora general Tabata Vilar habló de que la industria logró llegar a grandes récords y ventas de boletos, lo que significa que el cine se está fortaleciendo cada vez más en nuestro país. Noticieros Teleurban.